Welcome to Art Super for Swab Radio, the first radio station of Swab Art Fair here in Barcelona, sponsored by Art Super. And let's start with our fourth podcast dedicated to emerging LATAM. We thought of a quick meeting between two galleries and two respective artists chosen for Swab Radio, Paseo Lab with the artist Catherine Fiedler and Lolita Punk with Alma Camelia. Vamos a hablar en español, creo que es mejor. Podemos hablar de, no lo que quiere, pero three quick questions, y vamos a ver qué vamos a presentar. La primera pregunta es decir decir algo sobre tu trabajo, por ejemplo, Catrina. Vamos a comenzar contigo. Ok, sí. Bueno, el trabajo que he traído a la feria es parte de mi última muestra individual, que era una exploración en torno al cuerpo, al deseo femenino y, bueno, sobre todo los encuentros entre la piel y la pérdida que eso conlleva. Hay una especie de duelo también ahí y también como de reafirmación hacia el deseo femenino, cómo lo embrace it, no sé cómo decirlo. Sí, claro. Y bueno, y eso es la propuesta que hemos traído acá, que tiene que ver con la otra artista también, que está también aquí exponiendo conmigo en el stand, que también tiene un acercamiento al deseo y al cuerpo, pero desde otro lugar. Entonces se generó una conversación como interesante, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cuándo empezaste a acercarte a ese tipo de temática? En realidad hace unos 3 años, porque mi trabajo iba más hacia el territorio, hacia lo político y el territorio. Pero poco a poco el territorio empezó a convertirse en el cuerpo como territorio, ¿no? Uh-huh. Y fui como cambiando, acercándome más a ciertos elementos que podía ponerlos en lugares más eróticos, por decirlo de una manera, o más con ciertas fragilidades más relacionadas a eso, al deseo, ¿no? Entonces fui como cambiando un poco mi trabajo. Uh-huh. Creo que Alma Camelia puede raccontarnos mucho más sobre la obra del artista que va presentando en la galería. Sí, bueno, yo soy Alma Camelia, también soy artista visual y en este show lo nombramos como Punks, un poco representando a la galería Lolita Punk, que más bien es una plataforma que conecta y promueve proyectos de artistas mujeres y de la comunidad LGBT. Entonces, principalmente, bueno, Ileana Moreno es una de las artistas que representa mucho el espíritu de la galería, del programa de la galería, porque nos interesa mucho repensar y poner los símbolos que, como artistas, mujeres periféricas latinoamericanas, están presentes en el mundo actual, ¿no? Entonces, nos interesa, bueno, principalmente a mí como artista y galerista del proyecto, me interesaba pensar eso y ponerlo sobre la mesa, como qué tantas preguntas podemos hacernos o podemos hacerle al mundo también desde nuestra trinchera o nuestras posibilidades como creadoras. Entonces, Ileana Moreno es una artista ya de mediana trayectoria que estudió artes visuales, yo fuimos compañeras, textil y moda. Entonces, ella entrecruza estos procesos de investigación de los materiales en relación a la representación y a los símbolos o iconografías que investiga. En este caso, aquí presentamos un proyecto específico de ella en torno a las diosas prehispánicas. Ahorita se me fue el nombre, pero lo recuerdo. Sí. Entonces ella hace precisamente esta resignificación, ¿no? de estos símbolos, esas iconografías a nivel representativo, partiendo de la pintura tradicional, pero también llevándolo a técnicas contemporáneas como el tufting, que es textil, pero digamos de manera un poco, o sea, de pasar de lo tradicional a lo pop de pronto, ¿no? O, por ejemplo, la impresión 3D, que finalmente sí es un estudio de la escultura, del proceso de construcción material y escultórico y del espacio, pero con una salida hecho con un material, por ejemplo, hecho a base de maíz, ¿no? Un polímero hecho a base de maíz que reconfigura también la propuesta y la hace contemporánea. Entonces, me interesaba mucho pensar eso de bueno, como hacer esa revisión de Ileana también, ¿no? Como una actualización de los materiales, de la relación con lo pop que todavía tenemos muy presente, pero también
rescatando estas deidades que ahora más que nunca nos están volviendo a salir, ¿no? Y nos representan como, como mujeres, como comunidad, como resistencia. Claro. Quería hacer una pregunta. El español no es mi lengua, pero trato de hacerla. Creo que esa temática es muy importante ahora, el cuerpo femenino y la contemporaneidad. Mi pregunta es esa: ¿qué está perdiendo el cuerpo femenino actualmente y qué está ganando? El arte contemporánea es una, it's like a taste, pero actualmente en la sociedad, ¿qué gana el cuerpo femenino? ¿Qué está ganando? ¿Qué tiene más que antes? ¿Y qué está perdiendo? Yo creo que hay como un proceso ahora de reafirmación, ¿no? Del cuerpo, de nuestros cuerpos. Y me refiero a femenino, no solamente femenino identificados con mujeres. Sí, claro. Sino en general, no todo lo que abarca eso. Entonces sí creo que hay como una reafirmación a eso, ¿no? Y hay como una especie más de hacerlos nuestros, ¿no? Pero no parece que funciona mucho bien, ¿no? ¿No? Como reafirmación. O sea, no funciona, pero sí hay un proceso que está pasando. O sea, ¿no? No hemos, evidentemente hay un camino enorme que recorrer. Sí, claro. Pero yo sí lo siento que está... que yo misma haciendo esta muestra, por ejemplo... como muchas de las piezas que están ahí, bueno, no todas, pero algunas se ven, que fueron moldes que saqué de mi cuerpo, y había todo este proceso de reconocer mi propio cuerpo, de hacerlo mío, de decir, bueno, sí, esto es. Y fue un proceso también de que pasé de ciertos como miedos, temores con mi propia corporalidad, hasta el final de la muestra fue como una reafirmación, ¿no? Y sí, es un proceso largo, hay mucho que hacer, estamos en casi nada del camino, pero sí creo que hay un cambio en cómo nosotras nos vemos, ¿no? Y nos sentimos. ¿Ha tenido algo que te ha costado mostrar? Sí, o sea, en realidad ni siquiera las partes más íntimas, sino simplemente el hecho de ver, sacas moldes de tu cuerpo y lo ves ahí, y es una corporalidad... Que hay una materia y hay una fragilidad que dices, joder, esto al final también soy yo, ¿no? Y es como reconocerte a ti misma. Entonces, no hubo una parte en específico que me diera vergüenza o miedo, lo que sea. No era reconocer mi propia corporalidad y fragilidad en la pieza, ¿no? Claro. Y bueno, yo pensando un poco en la pregunta de qué ha perdido, qué ha ganado la feminidad, pienso más... Más bien, no siento que hayamos perdido, nos falta terreno todavía, ¿no? O sea, nos falta participación en la economía, nos falta participación en... Y no digo porque no queramos, sino porque precisamente ese espacio se nos sigue quitando, ¿no? Más bien eso es lo que intentamos, por ejemplo, Lolita Punk, que es una plataforma, que es más una comunidad de artistas a nivel... Primero a nivel local, que somos artistas mexicanas, hecha por artistas mexicanas. Buscamos participar de estos espacios que precisamente son del mercado, que son las instituciones, que son las becas. Entonces, en el proceso de Ileana pasa mucho esta participación. Se busca que tanto la representación femenina o queer o resistencias estén presentes, pero aún sigue haciendo mucha falta, ¿no? Como que haya más, o sea, esto es uno, dos galerías de pronto de 100, ¿no? Y eso es 2% del 100% es nada. Entonces, en ese sentido, falta muchísimo terreno que hemos exigido, ¿no? Y que nos vamos a seguir ahí, que no vamos a quitar el dedo del renglón, pero siento que sí hemos ganado territorio en ese sentido. Sí. Por lo menos buscando una equidad de género, que es lo mínimo que tiene que haber en participación de ferias, de concursos, de ganadoras, etcétera. Y no me refiero a una cosa de que siempre estemos en competencia, pero sin embargo, a nivel principalmente Latinoamérica y más en México, hay una brecha muy enorme de género en todo el sentido de trabajo, de representación, y principalmente el trabajo que hace Ileana, pues busca ponerlo precisamente, ¿no? Hacerlo presente.
Y es lo que me gusta mucho de su trabajo, porque más allá de hablar de una sola deidad, por ejemplo, como la Cihuateteo que traemos acá, está hablando de muchas de nosotras también, ¿no? Muchas, muchas creencias, de mucha, del mismo cuerpo, que es el color rosa, por ejemplo, que lo traemos muy presente acá. No es en sí un color que represente la feminidad, representa lo interior, como lo vital, el renacer, ¿no? Entonces sí son muchos símbolos ahí que nos interesa poner, hacer visibles, y creo que eso es en donde es nuestro terreno y lo tenemos que seguir ganando. Ya no queremos ver ni nos interesa ver más hegemonía, porque ya no estamos en ese punto. Estamos repensando nuestros propios procesos, nuestro propio territorio, nuestro propio cuerpo en el espacio, en el habitar, y a un nivel, a escala que ya no es local, ¿no? Sí, que claro. Porque también eso, creo que participar en una feria como esta nos hace vernos para adentro también, ¿no? O sea, sí. Decir, bueno, ganamos terreno afuera para ubicarnos dentro del mapa mundial, y ya no pensamos que es un problema local, sino que en todo el mundo en realidad estamos pasando por las mismas circunstancias, ¿no? Y en México principalmente esta cuestión de violencia de género, que es... Esa es mi última pregunta. Sí. Es eso, sí. La violencia sobre el cuerpo femenino, ¿cómo la sienten, cómo la trabajan en la poética? Que esa es la última pregunta. Porque es algo de verdad que ha crecido. Sí, yo, definitivamente es una cosa que sí ha crecido. No, o ha crecido, se ha hecho, se está haciendo más visible también, sí. ¿No? Hay más visibilidad sobre la violencia contra nuestros cuerpos, contra nosotras, ¿no? Entonces sí hay maneras de trabajarla, hay muchas artistas que lo hacen, que lo trabajan, pero sí es bien delicado porque estás hablando de algo que es bastante cifras, ya es altísimo, ¿no? Y... Bueno, yo siento que mi trabajo no hablo tanto de esa parte, ¿no? Pero bueno, sí, hay una violencia en varias capas, ¿no? No solamente, sí, claro. ¿No? Entonces, creo que esta reafirmación del cuerpo, esta reafirmación de, como ya hablaba, de ciertos elementos también, uso elementos que están relacionados a la sumisión de la mujer, pero los llevo por otro lado, como empoderar, más bien dándoles un empoderamiento. ¿No? Y es, sí, pues es una violencia escondida, que también estoy hablando de eso, ¿no? Pero claro, es un tema muy amplio, bien complejo. Absolutamente. Y, sí, claro. Y hablar de eso también es complejo, ¿no? ¿Cómo llegar a un mensaje, sobre todo cuando quieres hacer algo poético, ¿no? Porque tampoco hay que setizar estas cosas, ¿no? Porque ahí está el truco también, ¿no? Sí, pensando, bueno, principalmente en el show que traemos aquí. Nosotras pensamos la historia de México, principalmente como de entrada, ¿no? Como a las mujeres siempre ha habido una violencia desde el mito o la creencia o el ritual. De entrada, como las mujeres que eran brujas, ¿no? Cómo eran quemadas. Eso ya tiene muchísimos años. Y actualmente, el trabajar con estos símbolos, pues nos hace más bien repensar los tipos de representación que siguen ejerciendo violencia hacia nosotras. Y creo que ese es un tema que, a nivel iconográfico, a nivel de historia universal, creo que es un gran problema, ¿no? Que seguimos siendo o las victimarias, o seguimos siendo las víctimas, o seguimos siendo las que causan el problema, o las que no pueden ocupar un lugar de poder o de, o sea, para ejercer incluso nuestro propio poder de corporal, ¿no? Entonces siempre hemos sido las que son vistas, las que son retratadas, las que son las desnudas, etc. Y creo que sí es un gran problema al nivel de representación todavía que sigue ejerciendo violencia hacia las cuerpas. Entonces, en ese sentido, a nivel local, por ejemplo, nosotras tenemos un gravísimo problema a nivel mundial de feminicidio. Y no es menor que muchas de las artistas que estamos trabajando actualmente estemos hablando del tema, que si bien es muy cansado y es muy agotador y es rebasa los límites del arte, porque se rebasa los límites, va hacia a una cosa más allá de lo legal, incluso de la víctima,
los derechos humanos, que creo que ahí es donde está el gran foco rojo, pero mucho de eso tiene que ver con las representaciones a nivel cinematográfico, pictórico, fotográfico, y cómo se nos ve en el mundo. Empezando por pues todas las naciones de entrada, bueno, Latinoamérica y cómo estamos, hemos sido vistas, ¿no? Entonces creo que ahí sí es una gran responsabilidad, pienso, para tanto para las y les creadores, como para los públicos que tanto consumen, como ven, como reproducen o hacen crítica. Sí. Y entonces ahí está, digamos, nuestro papel, ¿no? Como, sí, claro. Perfecto, gracias por eso. Esas preguntas yo creo que son precisas por el trabajo que está, que los dos hacen. Thank you so much for being there. No, gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Gracias. Adiós.